A campechanos. Hoy en nuestro programa vamos a descubrir una auténtica fortaleza natural que tenemos en plena Sierra de Francia de Salamanca. Hoy nos hemos venido hasta Villanueva del Conde para conocer, entre otras cosas, este entramado urbano tan característico con estas calles tan estrechas como están viendo ahora mismo entre las que nos encontramos, entre las que vamos a pasear, conocer a todos sus vecinos, conocer tradiciones también tan interesantes y ya olvidadas en otros muchos puntos, como por ejemplo, y algo muy exclusivo de aquí, el arriendo de las calles. También visitar su exposición Crucifixus y sobre todo descubrir los encantos no solamente naturales sino también humanos con los que cuenta Villanueva del Conde. Hoy en Campechanos nos venimos a la sierra. Soy casi ruso, Pedro Pérez Pérez. ¿Casi ruso? Presencia ruso. Cuéntenos, ¿dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en la fuente de la ermita. Es un sitio muy peculiar también. La gente mayor siempre tiene por norma por la tarde sentarse ahí, los mayores. Y los jóvenes se sientan ahí en ese otro pollo de la ermita. ¿Qué ermita es esta? Cuéntenos. Esta es la ermita del Cristo, la han llamado siempre, pero se usa poco. Cuando hay obras allí, sí hacen la misa aquí. Y cuéntenos, ¿es usted de aquí del pueblo? Sí, nativo. Nací aquí hace ya 72 años. ¿Y se mantiene usted aquí en el pueblo? Yo me gustaría vivir aquí. En este pueblo la media de vida es posible que se viva 15 años más que en la ciudad, porque hay un microclima y una naturaleza que se respira de maravilla. ¿Qué recuerdos tiene usted del pueblo de cuando era un chavalín y correteaba por las calles? Tengo un recuerdo de chaval que había una poza castañera ahí, que la llamaban una poza grande, y había teatro y todo, y una vez, de pequeño, mientras estaba la gente en el teatro, los chicos empezamos a probar que el hielo no, que se sujetaba, y me hundí con el hielo. Me sacó una señora. ¿Y qué le pasó? ¿Terminó usted bien o algún tipo de problema? No. Pero frío sí. Valiente y me caí, me hundí en la poza.
¿Para sorprender a alguna chica? No, sí, a lo mejor para hacerse valiente. Y le iba a preguntar, ¿aquí tienen algún producto o algo típico que suelan comer? Hombre, aquí típico son los sacatrapos, que se llaman, se hacen en un tipo de caña, la caña, y se enrollan a la caña y luego lo fríen muy caliente, un aceite muy caliente, y luego desprende, sale de la caña y queda envuelto, o sea, queda así como en curva y están riquísimos. Para desayunar, para tomarse un aperitivo, un orujo, está muy rico. Díganos su nombre completo, Jacín. Amador, Marijuán Montero. Sí. ¿Pero todo eso es apellido? Sí, Amador, Marijuán Montero. Mira, ¿tiene usted apellidos de la nobleza? Sí, sí. Cuéntenos, ¿es de aquí del pueblo de Villanueva del Conde? Nacido en Villanueva del Conde. ¿Y criado y demás, ya no, o sí? Unos años sí, otros no. A partir de los 20 años, no. ¿Y dónde reside usted actualmente? Ahora aquí, en Villanueva. Y cuéntenos, ¿cuándo ha estado fuera echado de menos el pueblo? Pues sí, mucho. Mucho. Lo que no echaba de menos era el muchísimo trabajo que había, pero el resto... ¿Qué recuerdos tiene usted de cuando era chavalín por aquí, por el pueblo? Recuerdos que iba todos los días a trabajar, todos, de 9 de la mañana... a 9 de la noche, de la tarde, y trabajábamos muy fuerte. ¿En qué trabajaban? Pues viñedo, huertos, agricultura. ¿Había aquí mucha actividad? Mucha, de trabajo muchísimo entonces. Luego ya mayores nos fuimos al extranjero, yo por ejemplo estaba en Francia 15 años, me vine de Francia, pues en Salamanca una pescadería y al vender pescado. Por aquí, por el pueblo, ¿qué sitios le gustan a usted especialmente del pueblo? Yo del pueblo es que me gusta todo. Vivo ahí encima, esa casa blanca que hay allí. ¿En pleno centro del pueblo? La blanca esa que da. Y me gustó. Me tiro para aquí seis meses en Salamanca. Y parto el año para los dos sitios. ¿Y cómo sería un día suyo por aquí, por Villanueva del Conde? Por ejemplo, ¿usted se levanta más o menos a qué hora? Yo me levanto a las 9 de la mañana. Voy a darle una vuelta por ahí a algunas fincas. Las veo. Hoy, por ejemplo, he traído una cestita de melocotones. Y otro. ¿Melocotones no se dan en todas partes? No se dan, aquí sí, se dan muy bien. Luego otros días cerezas, doy vuelta por los cuatro trozos que hay por ahí de finca. Es lo que hago. Después tomo una cervecita y hablo con todo el pueblo, por aquí nos sentamos. ¿Aquí son ustedes como una familia? Todos igual. Aquí hablamos con ese, con el otro y todos juntos. Y yo también me estoy dando cuenta, no sé si estaré acertada, que hay turista también, visitante. Hay muchos, sí, hay muchas casas rurales aquí. Luego casi todas las tardes con los amigos hacemos merienda. Hacemos un asadito, una barbacoa y la comemos. ¿Y aceptan ustedes nuevos miembros para esa barbacoa? Si no son muy comedores podemos aceptarlo. Pues, si se come mucho, que traigan comida, ¿no? Traigan algo, claro. Porque aporten algo. Porque no tocamos a poco. Estamos en una exposición que se llama Temporalia. Se han hecho tres en la Sierra de Francia. La primera se hizo en Miranda del Castañar, que eran los santos de la peste. La segunda se hizo en la Alberca, que eran ángeles contra demonios. Y la tercera se hace en Villanueva del Conde, que se llama Crucifixus, siempre por un motivo especial que han tenido estos pueblos. El de Villanueva en concreto ha sido porque lo declararon monumento artístico. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en Villanueva del Conde, en concreto aquí en Crucifixus? Pues la exposición de los cristos de humilladeros. Hay algunos de iglesias también, pero la mayor parte de ellos son de humilladeros. La verdad que es una exposición que, siempre lo digo, no se va a volver a ver, porque los humilladeros siempre están cerrados. A ver, los cristos ya nunca se pueden ver. Los cristos, todos juntos los de la sierra, imposible. Y verlos cara a cara, como los vemos ahora, tampoco. Porque siempre están en alto,
viene la gente de los pueblos y no conoce a sus cristos, y es porque nunca los hemos visto tan cerca. ¿De qué épocas estaríamos hablando y cuáles son los cristos que tenemos aquí? Pues de los siglos XIII, XIV, XV y XVI. Tenemos una piedad del siglo XXI, de Florencio Maillo, y es para ver un poco el contraste entre un escultor del siglo XXI y de los siglos anteriores. Yo soy de Villanueva del Conde. Eres de Villanueva del Conde y además le sale una sonrisilla cuando lo dice con mucho orgullo. Exactamente, me gusta mucho mi pueblo y soy una enamorada de mi pueblo, sí. Y cuéntanos, ¿qué tradiciones tenéis aquí en Villanueva del Conde? Que nos han contado, entre otras cosas, que contáis con el arriendo de las calles. Sí. Es algo poco habitual, ¿nos puedes hablar un poquito de ello? Pues yo la verdad que no lo llegué a conocer. Ahora cuando lo ha recuperado Javier, pues la verdad que lo he vivido. Y sí que se lo oía contar a mi madre, que era pues eso, que arrendaban las calles para limpiar lo que hacían los excrementos de los animales, y que había calles que eran mucho más valiosas que otras porque era por donde tenían el tránsito. Josefa, cuéntanos un poquito, ¿con qué sensaciones se queda la gente cuando viene aquí a Crucifixus, volviendo a la exposición? Pues yo creo que buenísima, ¿eh? Yo creo que la gente sale, además salen con una paz y una tranquilidad que es increíble. Y cuéntanos, porque hemos hablado de que hay aquí cristos de humilladeros de todos estos pueblos de la zona, pero en concreto, ¿de qué pueblos podemos encontrar? Pues de Valero, de Garcibuey, de Santibáñez de la Sierra, del Convento del Zarzoso, de la Alberca, Miranda, San Martín del Castañar, El Maillo, Serradilla del Arroyo, Erguijuela de la Sierra, Tornadizo, Mogarraz, Villanueva del Conde, Sequeros, creo que no se me olvida ninguno. Y muchos. Si se me olvida alguno, que me perdone. Que no es solamente ver crucifijos, que aunque los vean, no se van a esperar lo que hay aquí. Cada uno, no es solamente un Cristo crucificado, es que cada uno tiene una expresión distinta, una forma distinta, una historia distinta, que viene la gente de los pueblos y no saben las historias de sus cristos. Muy importante para saber de dónde venimos también. Exactamente. Y hacia dónde vamos, como se suele decir. Vamos, sí. De hecho, la exposición, aparte de que es rojo pasión, hace como si fuera un laberinto. Yo siempre digo, porque en un laberinto siempre buscamos la salida, y en los cristianos la salida está en él. Estamos en la puerta de la iglesia del pueblo. ¿Y cuál es el patrón de aquí de Villanueva del Conde? San Sebastián. ¿Y cuándo celebran ustedes sus fiestas? Bueno, la fiesta en sí es el día 20 de enero, pero por motivos hace muchos años la trasladaron el 20 de agosto, creo que fue por la climatología o algo así. Y de momento se celebra el día 20 de enero, estamos próximos allá. Además es que por eso le pregunto, porque veo que me lleva usted la camiseta de las fiestas de San Sebastián. El 16, ¿no? O 12. ¿2012? 12, fíjate. Lo que estoy viendo yo es que usted es un gran defensor y un gran amante de su pueblo. Hombre, un gran amante sí lo soy, sí. De hecho, mis hijos vienen mucho aquí y aprecian mucho el pueblo, quieren a la gente, los conocen a todo el mundo. Mis hijos han nacido en Madrid, no aquí, pero siguen viniendo aquí mucho. Si tenemos que explicarle a alguien que no conozca el pueblo, imagínese a alguien de Almería, por ejemplo, ¿qué es Villanueva del Conde? ¿Cómo se lo podríamos describir? Pues se lo podemos describir diciendo que es un pueblo de la Sierra de Francia, que es muy bonito, que tiene lo mejor de todo es la gente, que tiene sus cosas como tienen todos los pueblos. Ahora tiene una exposición aquí de los cristos, que pues, de hecho está viniendo muchísima gente y con bastante buena sintonía. Y lo demás, pues eso, aquí se ve, había antes todo de viñedo y todo estaba labrado. Últimamente, por circunstancias de la vida que cambia, pues la gente joven nos fuimos todos del pueblo, o casi todos,
Y ahora vienen los hijos, los nietos y demás. Y esa es la cosa, esa es la vida de aquí. Y cuéntame, ¿qué recuerdos tiene de cuando usted era un niño y correteaba por aquí, por las calles? Muchísimas. Pues recuerdo que íbamos a la escuela, un maestro que era don Agustín y don Ginés, que creo que don Ginés aún vive todavía. Y llevábamos un libro que era la enciclopedia de Álvarez, en aquellos tiempos, lo llamábamos el libro gordo de Petete. Ahí viene la expresión. Que servía para todo y no valía para nada. Luego sí, por supuesto, el catecismo, eso a rajatabla. Pero a mí me lo metieron tanto que se me ha olvidado ahora. Y dígame, ¿dónde iban ustedes a jugar? Íbamos a jugar al frontón de pelota, íbamos al Solano, que todavía ya existía el Solano, la pista de baile que hay actualmente. Y bueno, jugamos a la pelota, jugamos a las chapas, a los granos, hacíamos pues lo que había entonces, no había otra cosa. Pero usted era feliz. Eran personas felices. Más que ahora, aunque tenemos algo más que entonces. No sabemos qué es lo que queremos, a veces. Pero bueno, la vida nos dio esto. Yo nací en el 42, después de la guerra, y aquí hubo una época en la que se pasó mal, pasamos incluso un poco de hambre. ¿Y usted, cuando sus nietos vienen aquí al pueblo y demás, nota que son más felices que, por ejemplo, en una gran ciudad? Cuando vienen aquí es tremendo. Se lo pasan guay, como dicen ellos. Se lo pasan de locura. Y están deseando venir en cualquier... nada más que pueden, vienen para acá. Pero bueno, no siempre pueden venir porque los padres también tienen otros abuelos y hay que compartir, como dice mi nieta. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer conocerle. Igualmente, gracias. A vosotros. Estamos en la Plaza de las Heras, Plaza Las Heras, porque aquí se limpiaba todo, el trigo y la cebada. Y luego esa otra calle es Calle Las Heras, y esto es plaza. Aquí en la Plaza de las Heras nos encontramos un rincón lleno de flores que usted misma es la que las cuida y las planta y todo. Yo las planto porque me alegra en la vista, para que esté el pueblo bonito y porque mi pueblo lo llevo aquí metido. ¿Y usted aquí, por lo tanto? Nací aquí, en esta casa. ¿Qué recuerdos tiene del pueblo de entonces? Sí, muchísimos y bonitos. Aquí yo tenía una muñeca de plata, de trapo, pero era la mujer más feliz. Mis nietos ahora tienen, hay todo el garaje lleno de arriazos, de trastos, de todo, y no juegan. ¿Sabes qué me dijo el otro día mi nieto mayor? Me dijo, abuela, ¿y eso que tienes ahí qué es? Pues es un tirachina, que si queréis lo saco, de mi hermano que para descanse, que se mató de accidente. Y dice, abuela, pues me lo tienes que dejar. Digo, te lo dejaré, pero no me lo rompas porque lo tengo de recuerdo.
es un cacho así de madera con un cachito así de goma y un cachito aquí de cuero y tiraban y con el chirachina, porque aquí no había tanto juguete y éramos felices, felices, felices. Porque íbamos a la escuela, porque veníamos, porque luego cuando éramos mayores íbamos a lavar ahí abajo a un lavadero, bajaban los novios a buscarnos. Precioso, nuestra niñez fue preciosa, más que la de ahora, porque lo tienen todo y de seguida pues nada. ¿Y ahora a qué se dedica usted? ¿Qué actividades hace aquí en el pueblo? En el pueblo yo ya he ido a andar, a las 8 me levanto todos los días. Que el señor alcalde nos tiene una pista estupenda, que llamamos el Rapal, y va todo el pueblo a andar. Todo el pueblo va a andar allí, al Rapal. A las 8 me voy y vengo a las 9. Compro, riego mis tiestos, los barro, los coloco, hago la comida, porque mi padre era carnicero, por eso esto se llama el abasto. Y tengo aquí la cocina, comedor, tengo mi baño y aquí estoy todo el día. Preparo a mis nietos, después mis nietos nos vamos para allí, para el bote, para los columpios y así todos los días. Su padre era carnicero del pueblo, nos ha dicho, y esto era el abasto ya por aquel entonces. Sí, sí, mi padre, yo tiré la casa entera, pero mis padres tenían aquí la carnicería de toda la vida. Y yo a mi casa la iba a utilizar con el abasto. ¿Y a la gente de los pueblos de alrededor aquí también a comprar? No, aquí había cuatro carnicerías, cuatro. Un hermano de mi padre, que era el abuelo del señor alcalde, y otros dos hermanos. Y otras dos panaderías. De todo había aquí y sin embargo ahora tenemos que ir o a Tamami o a Miranda a comprar. Y luego nos traen el pan de Miranda y de San Martín y luego aquí también los hay, ¿sabes? Pero antes ese pueblo tenía de todo y ahora pues no tenemos casi de nada porque todo el mundo se ha querido ir del pueblo. Y aquí se vive bien. Muy bien, pero luego en el verano todos tenemos casas y queremos venir otra vez para acá. Vienen turistas también, no solamente sí. Viene la gente de aquí. Aquí hay 20 y tantas casas rurales. Y está todo el año lleno, de casas rurales, todo el santo año, de Valladolid, de Madrid. Vienen mucho de aquí, de Cáceres, de todos los sitios vienen aquí a las casas rurales. Todo el año hay gente, todo. Así que este pueblo es muy bonito y las plazas que tenemos, porque aquí ponen ahora la música el día 19 y 20, y esto se pone así de los pueblos, porque traen muy buenas orquestas y se pone de bote en bote, ¿sabes? Así que este pueblo es maravilloso, es muy bonita la alberca y todo lo que diga, pero estas plazas y esto que tenemos aquí en Villanueva no lo hay en ningún sitio, porque aquí vienen los camiones de las uvas, de las ciruelas, de las cerezas y entran, y en los demás pueblos no, nos tienen que traer aquí las cosas para que se las lleven desde aquí, porque los camiones en otro pueblo no entran, y aquí mira qué espacios tenemos. Yo, por el señor alcalde, que nos hace de todo en el pueblo, que desde que ha venido él tenemos los cristos, tenemos todo, cualquier cosa. Su madre y yo somos primas hermanas, y su abuelo hermano de mi padre. Cualquier cosa que me diga, que le ayude, que esto, que lo otro, y a los de la peña y a todos los que me llamen, estoy dispuesta para todo. Estamos en Villanueva del Conde, uno de los pueblos más bonitos, bueno, para mí el más bonito de la sierra y de la provincia y del mundo entero. ¿Y en concreto esta fuente que tenemos aquí detrás? Pues esta es la fuente de la Plaza de las Heras, que es, pues como podéis ver está preciosa, con los árboles aquí alrededor, que lo cuidamos entre todos los vecinos, colaboramos y los cuidamos, los regamos y eso. ¿Tú naciste aquí en el pueblo? Yo nací aquí en el pueblo, en la Puerta del Sol, concretamente. ¿Puerta del Sol? ¿Y esa qué puerta es? Pues eso es, la Puerta del Sol era una casa que construyó mi abuelo paterno y allí hemos nacido pues parte de la familia. Ah, la Huerta del Sol. La Puerta del Sol, entonces había dicho mal. Es que yo te he entendido Puerta del Sol, luego te he entendido Huerta del Sol y he dicho... Ah, muy bien. Sol. ¿Y cómo, bueno, tú eres una chica joven, pero cómo era tu infancia aquí en Villanueva del Conde? Pues buenísima, yo lo mejor que puedo recordar. Juegos con los amigos, no había ni móvil ni rollos de estos y era estar diariamente y a todas horas en la calle. Fenomenal. ¿Y ahora qué tal lo pasáis en las fiestas, que además es que estáis a las puertas? Pues muy bien, ¿qué quieres que te diga? Aprovechando a tope y muy bien. Sin problema de que nos moleste, como se quejan algunos vecinos y ni nada. Yo, la música, fenomenal. Vemos también que tenéis visita de turistas. Pues sí. La verdad que ahora está el pueblo que se está poniendo a tope. No solo la alberca, sino también, por ejemplo, que parece que eso está ya muy visto.
la fama la tiene la alberca, pero hay pueblos que son más bonitos que la alberca, para mí, más bonitos que la alberca, desde luego. Están Miranda, San Martín, Mogarrad, Villanueva, y es la verdad que es un pueblo muy bonito. Yo nací aquí, me crié hasta los 14 años, después me fui a Salamanca, después a Londres, después a Centroamérica, después al País Vasco, y pasé bastante tiempo sin volver. Ahora, para volver, hay que irse, por lo cual yo ya llevo como 25 años que volví al pueblo y estoy encantada. Vengo en Navidades, Semana Santa, agosto, yo aquí y en algunos puentes, y porque estoy a 450 kilómetros, si estuviera más cerca, yo hoy tendría incluso mi huerto aquí. Pero una persona que ha visto tanto, tanto, tanto mundo y que vuela aquí a Villanueva del Conde, eso tiene que ser realmente porque está enamorada del pueblo. Bueno, el pueblo es para enamorar, ¿eh? El pueblo enamora, eso está claro. ¿Qué siente usted cuando lo ve? Sin lugar a dudas, yo vuelvo a mi infancia. Mario Benedetti que la patria de una es la infancia, y yo así la siento. Para mí, mi patria es esto. Puede haber otros espacios, y yo en el País Vasco también estoy enamorada de ciertos lugares, de mucha gente, igual que aquí, porque lo vivo y lo siento. Además tuve un accidente y entonces, bueno, ya enamoradísima de Villanueva. Vengo con toda la frecuencia que puedo y a veces incluso vengo sola. Estoy encantada. ¿Y qué recuerdos tiene precisamente de esa patria que nos ha dicho, de esa infancia que tenía aquí en Villanueva del Conde? Bueno, las calles, los huertos, el monte, las montañas, las relaciones con mis amigas, con mi familia, con todo el mundo. Los niños vivíamos en la calle, o sea, y vivía solo, sino que aunque tuviéramos a mi madre, tuviéramos a mis abuelos, tuviéramos a mis tías, las vecinas, los vecinos también eran parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro crecer, de nuestro vivir y de nuestro ser. Así lo vivo yo. ¿Qué siente ahora cuando pasea por esas mismas calles con toda esa mochila, en el buen sentido, de recuerdos? Mm. Y cuando ve a los niños hoy en día, ¿se acuerda de sus amigos, de cuando usted misma era la que correteaba por aquí? Por supuesto, a mí me da subidón cada vez que veo a criaturas que están jugando en la calle, que corren, y que están incluso ahora en verano hasta las tantas de la mañana, y sin embargo siempre están unos con otros jugando y disfrutando de la vida. Disfrutar de la vida, eso es. ¿Qué sensación tiene cuando se me fui? Volveré, por ejemplo, a Centroamérica, a Nicaragua quiero volver y volveré. A la mismísima selva. He sido una viajante que incluso menos Uruguay, Paraguay y Venezuela, fui una viajante. Y en la selva, en buena parte, y atravesamos la Amazonía, que entonces no había hoteles, ni había, que ahora hay turismo y esas historias. He conocido historias que son geniales, pero te estoy hablando de hace 35 años, viajante desde hace 35. Y hasta aquí este Campechanos de hoy, en el que hemos descubierto Villanueva del Conde, con todos sus encantos, con todos sus vecinos. Y hoy, para despedir el programa, hemos elegido estas piscinas naturales precisamente del municipio de Villanueva del Conde, para que ustedes se acerquen, para que las visiten y para que disfruten con todos sus vecinos de este encanto natural que tenemos escondido aquí en Villanueva del Conde, una fortaleza viva y una fortaleza natural a la que les animamos a venir, a acercarse, a charlar con sus vecinos para descubrir toda su cultura y todas sus tradiciones. Como les decimos, nos vemos en la próxima aventura de Campechanos por la provincia de Salamanca.